Ayúdame, creo que está herido. ¿Quién es? Siéntelo aquí. No sé, lo encontré tirado en la calle y no podía dejarlo ahí. ¿No lo conoces? ¿Por qué lo trajiste? ¿Encontraste comida o algo? No, las puertas del centro comercial estaban rotas. Había muchas cosas tiradas, había cortes eléctricos, no había nada. Por más de que busqué. Arriesgarnos tanto. Pudieron haberte seguido, no sabíamos qué más hay allá afuera. Tranquila, todo está muy quieto, no había nadie más. Las calles están desiertas. Además es muy arriesgado salir de noche. Ya tenemos suficiente. Además, no debiste de haberlo traído aquí. Ni siquiera lo conoces. Tampoco a ti te conocía. Pero ya, tranquila, ya estoy aquí. ¿Estás bien? Sí, gracias. Gracias a los tres. De haberme quedado allá afuera, no sé qué habría sido de mí. Gracias, de verdad. Tranquilo, todos pasamos por lo mismo. Cuando pasó todo, yo estaba en la azotea tomando unas fotografías. En el noticiero dijeron que había unas luces en el cielo, que un fenómeno atmosférico, algo así. Yo me subí luego para capturar el momento. De repente entre las nubes salieron esas cosas. Ya no supe qué hacer. Yo también las vi. Estaba comiendo con mi papá cuando aparecieron. Era su día libre. La gente estaba muy asustada. Mi papá salió del restaurante y se acercó a la orilla de la banqueta para mirar. Fue ahí cuando algo pasó. La gente salió corriendo. Mi papá trató de tomarme la mano, pero había demasiada gente. Solo me gritó, ¡corre! No podía hacer nada por él. No vamos a salir vivos de aquí. Lo mismo pensé yo. Eran unos cubos enormes, brillantes, que estaba en el centro. Habíamos muchos observando. Cuando de repente todo se fragmentó, la gente que podía estar ahí viendo y que se acercó a tocar, algo les pasaba. Es como si se les cayera la piel. Se secaba. Yo pude llegar hasta aquí con ayuda de André. Sí. Eso mismo le pasó a mi esposo. ¡Justo frente a mis ojos! Pero no quedaba de otra más que correr. ¡Puta madre! ¡Nos vamos a morir aquí! ¡No vamos a salir de aquí! Bueno, ya tranquilos, no va a pasar nada. Hace mucho tiempo que el cielo se ve despejado. Nada más tenemos que quedarnos aquí. Se apagó la vela. Creo que traje más. ¿Y qué vamos a hacer si se nos acaban las velas? ¿Alguien trae una lámpara? ¿Tenemos algo de comida? ¿O algo con qué defendernos? ¿Defendernos de quién? ¿O de qué? ¡De nada! ¡Allá afuera no hay nada! A ver, espérense. Pedro tiene razón. No tenemos nada con qué defendernos. Hay que buscar algo por si acaso. Nosotros no vamos a salir de aquí. ¡Cállate! ¡Deténla! ¡Se queda colgando!
de 13. ¡Llegamos! Caminando entre rocas y demonios, mi mirada está perdida entre tus ojos. El semáforo marca rojo, tú me enciendes, tú me emprendes, tú me envuelves, decidimos avanzar. En mi mente había miedo, corazón, deseo, mucha luz intermitente. Y mordí tu anzuelo entre gritos de dementes, mariposas y serpientes. No te preocupes, vas a estar bien. Nosotros te vamos a ayudar. Sé de un lugar donde nos podemos resguardar. Somos muchos los que ya sobrevivimos. Tranquilo. ¡No vamos a salir vivos de aquí!